¿Sabe lo que es para mí el amor? Una loca curiosidad. Satisfecha la curiosidad, se acabó el amor, entonces. Sí, pero no se acabaron los hombres. No comprendo. Sí, sí, hágamelo creer. Como si no se permita que... ¿Qué es lo que sabe? ¿Cómo es su amor de curioso? Mirta hace mal de hablar con extraños de nuestra intimidad. ¿Por qué? Yo soy su confidente y su consejera. No creo que le haga mucho favor con sus consejos. ¿Pero qué se cree que soy? ¿Qué concepto tiene de mí? Prefiero reservarme mi opinión. Pero me gustaría que no olvide que Mirta no ha dejado de ser una criatura. ¿De qué se ríe? De su candor. Ahora me explico cómo lo engatusó la nena. No le permito que hable así de mi novia. Angelito de Dios. Mi novia. ¡Cállese! ¿Por qué? Si no la conociera, no lo haría. Pregúntele quién le regaló la capa que lleva. ¿Qué capa? La de Astracán, ¿o cree que le ha caído del cielo? No se la prestó usted. No, Abelardo. Se lo regaló a su Eloísa, un amiguito. Y pregúntele de paso, ¿por qué tuvo que dejar el pueblo? Bailarina, recatada y fina, que baila el cancán. Arriba las polleras y a bailar de veras, con gracia y afán. Den vuelta la cabeza, muera la tristeza, viva el Bataclán. Si miran la rodilla o la pantorrilla, se sonrojará. A usted y a su complaciente marido. Perdóneme, señora, pero yo nunca vi nada. Además, su hijo era mi socio y nuestro amigo. ¿No es así, señora? Un amigo muy atento. Y si de atenciones se trata, eran mayores las que tenía con su cuñado. Tú mismo me contaste. ¿Qué pretendes insinuar? Nada. Aquella broma en mi casa, ¿recuerda? Usted y Rateri estaban jugando. Cambiado desde que llegó eso. Antes no tenía con quién compararte. ¿Te lo vas a contar a tu marido? A lo mejor está descompuesto. Si me lo hubieras pedido, te lo habría dado. Es muy feo quitarle cosas a los amigos. ¿Desde cuándo la hace robar para usted? Ella no sabe lo que es robar. Yo le he enseñado que no hay nada de malo en tomar lo que a los otros les sobra. No juegue con las palabras. La criatura no tiene culpa. Eso a mí no me importa. Vengo a otra cosa. ¿Nos va a denunciar? Quiero que su hija ahora robe para mí. ¿Pero quién es usted? Una señora que hace las cosas muy bien hechas. Creo que su hija tiene muchas condiciones. Pero muy mal aprovechada. ¿Y qué piensa hacer? Enseñarle. Darle estilo. Convertirla en una auténtica profesional. Usted es una canalla. ¿Y usted que explota a su propia hija? No se ponga así. Su hija seguirá pensando que no es malo tomar lo que a los demás le sobra. Y hay tanta gente a la que le sobra. Mañana vendré a buscarla. Lo de la cartera fue una habilidad de su hija. Esto es el cebo con que yo la hice caer. ¿No está enojada conmigo? No. ¿Acaso no somos amigas?
Mañana vendré a buscarte para ir a pasear en auto. ¿Te gusta? Hola, churro. ¿Ya va para el teatro? No, hoy es descanso. Iba a buscar algo para comer. ¿Cómo va a comer solo una noche como esta? Para mí es igual que todas. No diga eso. Para los que estamos solos, todas las noches son iguales. ¿Y no estés sola? Deja con nosotros, estamos de fiesta. No estoy para fiesta. Además, estoy así, desarreglada. ¡Está fenómeno! Es una reunión de confianza, ¿sabes? Nos juntamos los hermanos como todos los años. No, a mi novia que no le gusta. Si no estamos todos, no hay fiesta. Vamos, anímate, vamos. ¿Y a tu novia le parecerá bien? Para encantar. Qué buen humor tiene. La mujer que se casara con usted se pasaría la vida riendo. Ah, eso sí. No mucho de comer no le iba a dar. Pero lo que es reírse, digo, perder el estilo de también. Es más alta, ¿no? Con los tacos. Ah, con los... Es que no insisto. Voy a arreglar mi cosa. Sí, perdóname que no le abro porque con todos los pacientes que... Bueno, le espero arriba, ¿eh? Conmigo no se va a aburrir. ¿Cómo debe interpretar tus palabras? Como te quiera, Malena. En caso de aceptarlo, ¿tus intenciones cómo serían? ¿Buenas o malas? ¿Te pone aquí? Atrevido. Hasta luego, Malena, no tarde. Hasta luego. Estos aplausos no serán para cargarnos. ¿Qué le pareció? Está bien. Vamos a firmar un contrato. Gracias, señor Fink. Gracias. Muchachos, vengan pronto. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Hola. Lo contrata. Quiere firmar enseguida. Ahora sí que vamos a triunfar. No, ahora sí que vamos a comer. Lupe, te va lo mismo. Sabe que si por mí fuera me quedaría. Pero está visto que le traigo mala suerte. Ve, ahora que me voy los contratos. No, Lupe, ahora vos no te vas, ¿eh? Sí, señorita, hacemos un trío de cinco y te quedas con nosotros. No puedo, muchacho. Ya he firmado contrato con el señor Robles. Dentro de un momento vendrá a buscar. Vamos, que hay que firmar el contrato antes de que el dueño se arrepienta. Sí, vamos. No te vayas. No puedo fallarle al señor Robles. Pero entonces nuestro cariño no significa nada para vos. Significa mucho, dice. Por eso te repito, probemos suerte por separado. Y dentro de 6 meses nos encontramos en Buenos Aires. No ves tamaño del cuadro. Confiada mucho. Sí. ¿Quiere una copa? No, gracias. En casa tengo mucha. Para tomar. Bueno, esto nunca se desprecia a nadie. ¿Cuántas veces me lo dijo don Isandro? Cuando me haya muerto, el único que salvará la plata será Feliciano. Porque de mi familia no puedo esperar más. ¿Usted se casó con la sobrina de don Isandro? ¿No es eso? Más o menos. Más o menos. Que pasó el tiempo del pirulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre fue el tiempo para la milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudiste tu pirulete. Que te agradezco que en el alma la milonga lo acordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestame mucha atención. Y ahora va así, si hay algo igual a este compás querendón. Va así, por Dios, y este compás repicadito y dulzón lo burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y vos dirás si este compás es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el mercado, es el arrabal, es el callejón. Y esa es la pirulete de un viejo metejón. No,
en el alma la milonga no guardó. Es el compás criollo y se acabó. Se presentó aquí huyendo de casa. Entonces usted fingirá que viene a convencerla para que regrese. ¿Entendió? A costa de que me duela la cabeza, pero entendí. Ayudará a un padre. Yo no vine aquí precisamente a hacer beneficencia. Lamento la situación de su hija, pero suya, no mía. Ojalá fuera de ambos. ¡Ojalá un corno! Por favor, téngame compasión. Yo soy un padre casto. Las castañas del fuego se las retira a usted, porque a usted le corresponde. No a mí. Es que se trata de una eventualidad fuera de lo común. Al diablo con sus eventualidades. Tráigame la cartera que me voy. No. Solo eso me falta esta noche. Que me la roben. Apelo a sus sentimientos de mujer. Tráigame la cartera que me voy inmediatamente. Pero qué poco espíritu de colaboración. ¿Usted no tiene hijos, señora Trentimano? No. Qué pena. ¿Por qué? Por la incomodidad del cruce. Ah, ya sé. Duermen en camas separadas. Exacto. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver, mijita, porque el marido, sobre todo en las noches de frío, piensa, ¿bajo o no bajo? ¿Cruzo o no cruzo? En cambio, cuando se comparte el lecho común, una nunca sabe cuándo se arma. Pero al final, ¿a qué vinimos acá? ¿A que te la pases quejando? ¿Todavía la querés seguir? Recién empezamos, papi. Yo como que recién empezamos, papi. Hace como 2 horas que estamos acá. Sí, hace 2 horas que estamos acá. Pero me va a resultar que sos un flojo. Mira, yo no sé si seré un flojo. Flojo me está quedando todo esto. Este año ya lo cambié 2 veces. ¿Qué clase de bombero soy? El bombero más guapo del mundo. El más guapo. Pero si ni siquiera tengo fuerza para llevar la manguera. El cuartel me tiene para hacer guardia solamente. Jefatura llamando 3050. Jefatura llamando 3050. ¿K3050 contesta a jefatura? ¿Hasta cuándo se va a quedar aquí? 3050, conteste. Ya me falta poco, jefe. Ni bien acabe, salgo para allí. Bueno, termina de una vez, hombre. Sí, jefe. Pero si una cosa vos no te das cuenta de nada. Al jefe le dije que llevaba la autobomba a engrasar. Si no, ¿cómo vengo con vos? ¿La engrasaste? Oye, ese fue un pretexto para el jefe. Entonces podemos seguir un ratito más. Pero es una cosa. Vos tenés la idea fija. No podés pensar en otra cosa. Es que este lugar me pone así, romántica. Que anduvieron buscando. Por eso no venía. Andas como entero, disimulando. Pero es tan grave la cosa. No puedes hacerle frente. Decime, Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que perdí, Tana. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes que tengo que decirte lo mismo que le dije a ella? No hay que tragarse las cosas porque adentro se pudren, Juancito, se pudren. Hay que sacarlas afuera, ventilar. Larga, Tana. ¿Qué querés, escribir otra novela? A lo mejor, pero con un final feliz. Y a ustedes dos no los veo. Están muy mal. ¿Por qué no la ves? Ginebra. Vos sos de los buenos. Y no podés haberme engrupido durante tanto tiempo. Buscala. Me pareció que ella también te quiere, Juan. No le des tiempo para que te odie. ¿Sabes lo que pasa, Tana? No tengo ganas de pensar. Años ya. El mes que viene. Sí, claro. Y las heridas finalmente cicatrizan. Cuando falleció Carlos, yo quería matarme, enloquecerme, enterrarme con él. Pero hoy,
Pienso en mi vida. Aún soy joven. Usted es que Aristóbulo es un empresario muy respetable, católico como pocos, un hombre recto y de principios muy severos. Pero lo mío es más simple, padre. Yo estoy sola, triste, casi sin familia. Y de noche soy muy friolenta. Te comprendo, hija mía. Porque yo también soy muy friolento de noche. Padre. Padre, yo estoy mal. Estoy mal a causa de... Aristóbulo. Padre. Yo sospecho que alguien le anda arrastrando el ala. No creo. No entiendo por qué me ignora. Yo sí. Yo si supiera te lo diría. Ahí viene la sopa. No, no, por favor, basta. No. De noche no hay que atragantarse. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿La señora Azucena Funes se encuentra? Señora, la buscan. ¿No viste que se parecen? No. ¿No? Yo le vi los ojos. ¿Vos no le viste la mirada? Ese es el hijo, seguro. Es un chico que es muy bueno. Está mal que yo lo diga, pero no, la verdad... No, no, ¿sabes? Es muy sano, es muy noble. Pablo fue un chico que vino lleno de amor a mi vida, a mi familia. Yo quiero su felicidad.
jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, Rosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el invento, ayúdame que te diga moreno mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que estremece moreno mi sentimiento. Aspírate la lisura de la flor de la canela, adornada con jazmines matizando tu hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalanan la Alameda, y el río compasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, Rosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Derramaba la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelo y estafado, contento y amargado, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bici va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calfón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.